doctor Toni Gilabert, gerente de farmacia de la Generalitat de Cataluña. Toni. Muchas gracias por la invitación. Voy a estructurar estos 10 minutos en tres partes. Una es qué hemos hecho, estamos haciendo y vamos a hacer. La segunda, qué hemos aprendido. Y la tercera, algunas reflexiones para el futuro. ¿Qué hemos hecho? Pues muy rápido y resumiendo, porque no voy a decir todo lo que hemos hecho, pero lo que hemos hecho básicamente en este país pues, ha sido intentar anticipar, planificar, protocolizar, medir y hacer bajar precios, que es vaya, el manual de acceso. ¿Y qué vamos a continuar haciendo? Pues esto, anticipar, planificar, protocolizar, medir y hacer bajar precios. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, en su momento la anticipación incluso llegó a poder tratar precozmente a algunos pacientes, antes incluso de tener aprobación de precio y financiación en nuestro país. Identificamos los pacientes. Ahora también ya estamos identificando los pacientes que tienen unos grados de fibrosis, como comentaba Maravillas, que van a ser tratados en el próximo plan. Y después, pues, armonizar y ver cuál es la posición terapéutica de todos los medicamentos. Y cuando he dicho lo de intentar bajar precios, pues esto quiere decir pues intentar, con la estrategia propia del Gobierno de España en su Comisión Interministerial de Precios, de negociar los precios de financiación, pues también añadir las políticas de compra, financiación y de coordinación en las comunidades autónomas para intentar que todo esto vaya siendo cada vez más sostenible y con estrategias de pago, como pueden ser las tarifas o cualquier otro sistema de pago que lo que hace es incentivar pues, la gestión clínica y dejar de hablar de costes unitarios de producto para acabar hablando de costes de tratamiento vinculados a la efectividad de los mismos. Bueno, esto es lo que hemos hecho, es lo que vamos a continuar haciendo. Todo esto lo hemos hecho básicamente para dos cosas. Una es minimizar la incertidumbre, es decir, poder ser capaces de cada vez tener menos incertidumbre en el tratamiento de estos pacientes y después también hacerlo de un modo colaborativo. Y ahí pues nosotros en Cataluña pues empezamos con, evidentemente, con todas las sociedades científicas, con las asociaciones de pacientes, la propia industria, con el Ministerio, la agencia, a trabajar colaborativamente y fue una experiencia importante y de ello desde aquí aprovecho esta tribuna para agradecer, en este caso, a los médicos con los que yo tuve que trabajar en Cataluña, muchas gracias a los hepatólogos que en aquel momento trabajamos porque nos ayudaron mucho a ser muy estrictos en sus reivindicaciones del fondo, pero en ser muy razonables en cómo hacer las cosas y en la forma. Y ahí creo que entre todos encontramos soluciones que en algún momento, además que había una cierta presión, dieron un buen fruto. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, varias cosas, ¿no?, ligadas también a esto. Hombre, hemos aprendido que yo creo que un país tiene todo el derecho de, cuando llega una innovación, negociar el precio e intentar que esto a los ciudadanos nos cueste el mínimo posible para el beneficio que tiene. Por lo tanto, yo una de las cosas que aprendí es que mientras se está negociando esto, seguramente hay que darle una solución a aquellos pacientes más graves y buscar aquellos mecanismos de acceso precoz que nos permitan continuar negociando las condiciones de financiación y precio sin poner en riesgo a determinadas personas que en aquel momento pues, sean las más graves. Pero pienso que es muy importante que el papel que tiene que hacer un gobierno para intentar negociar las mejores condiciones en términos de precio para sus ciudadanos. La otra cosa, hombre, yo creo que aprendimos que nos falta, y aún ahora nos falta, una metodología sólida de evaluación económica y de explicitar criterios de impacto presupuestario en la toma de decisiones. Yo creo que ahí, en no tener este tipo de metodología muy evolucionada, pues nos dificulta en primera instancia lo que es la toma de decisiones y esta fijación de precios. Y ahí yo creo que ahí vamos a ir avanzando. Otra cosa que aprendimos es que, hombre, que sí, en estos tipos de casos hay que hacer un plan nacional y que probablemente lo que aprendimos es que el plan nacional sería bueno no hacerlo con las movilizaciones, sino hacerlo sin las movilizaciones porque si no al final se mezclan pues, la sensibilidad social, la gravedad, todas estas cosas y la verdad es que después probablemente hay que, bueno, pues estás en una posición de debilidad en el sentido de poder
garantizar un mejor acceso a estos tratamientos. ¿Qué aprendimos? Bueno, pues que el precio no es único e inamovible, es decir, que se pueden fijar precios de muchas maneras. Se puede fijar un precio y además este precio vincularlo a un coste por tratamiento máximo y que además se le puede poner un techo de gasto y que después se pueden hacer muchas más cosas que son las que se hicieron y que en definitiva son las que han permitido pues ahora tener unos costes pues probablemente mucho más competitivos o mucho más sostenibles de los que teníamos antes. Aprendimos a que priorizar es una cosa que tenemos que hacer, que no podemos pedir todo, hay que priorizar, que después las cosas ya van yendo y en aquel momento pues se priorizaron un determinado grado de fibrosis, se amplió a los otros y ahora pues ya en el siguiente plan yo creo que esta priorización yo creo que es un deber del Estado y que por lo tanto me parece algo que hay que no aplicar solo a esto sino a muchas otras cosas. También aprendimos a que es evidente que hay que en determinados aspectos hay que generar protocolos consensuados y muy bien trabajados para que esto no sea, no nos genere una variabilidad extraordinaria y además en estos momentos donde hay mucha tensión y la crisis en medio, ¿no? Hombre, por primera vez, otra cosa que hemos aprendido es que por primera vez empezamos a registrar resultados de los tratamientos, ¿no? Es decir, se generó un registro, se generó unas variables a medir y ahí hemos podido medir y ver cuál es la efectividad y muchas otras cosas de estos tratamientos que a veces nos hemos olvidado, ¿no? Si ya tenemos precio y ya se puede tratar, pues ahora no tenemos que rendir cuentas y ahí yo creo que hemos aprendido a que este es un buen modelo, ¿no? La de registrar resultados y dar respuesta de lo que ha pasado en términos de efectividad. Otras cosas que hemos visto es que, claro, todo este modelo de precios con techos y tal y cual, pues complica bastante pues, la gestión tanto de compra como la gestión, de, la gestión clínica incluso, ¿no? Porque en algunos momentos puede llegar a ser difícil ver cuál es el tratamiento más coste efectivo en un determinado momento. Pero yo creo que ahí también hemos aprendido a gestionar esto y nos va a dar, o nos da para el presente y para el futuro bastantes cosas buenas. Miren, yo cuando tengo que poner un ejemplo de cómo he visto yo todo esto, pues lo he visto como si estuviera en una torre de control de un aeropuerto, ¿no? En el cual hay un radar y ahí pues toda una serie de lucecitas y van viniendo los aviones a aterrizar a tu aeropuerto. Y sí, ya ves que hay un gran avión de la hepatitis C, que además lleva otros aviones de la hepatitis C que van llegando y que yo creo que en el momento determinado, pues lo que ante la urgencia de hacer aterrizar los aviones que estaban primero, pues al final pues nos llegó este avión y tuvimos que en este momento hacer un cierto aterrizaje de emergencia del cual, y para concluir con estos aprendizajes, yo creo que hemos aprendido a que se puede hacer seguramente distinto sin hacer el aterrizaje de emergencia. Unas reflexiones finales, básicamente pues tres reflexiones, ¿no? Una es que y aquí concluyo, yo creo que tenemos una necesidad muy clara, una necesidad muy clara de establecer una metodología para la priorización de la toma de decisiones. Esto es fundamental. La evaluación de la eficacia, la seguridad y simplemente el coste no es suficiente para esto. Hay que tener herramientas que nos permitan ver la relación coste-efectividad incremental. Todas estas cosas para la incorporación de todo lo que nos viene en el futuro. Que otra cosa importante es que tenemos que saber el número de pacientes que tenemos que tratar y que tenemos que saber cuál es el impacto presupuestario que va a tener. Y este impacto presupuestario tiene que tener en cuenta, se tiene que tener en cuenta a la hora de fijar los precios y que detrás de un impacto presupuestario siempre tiene que haber la partida económica que lo sustente. Porque si no, una de las cosas que se ve claramente es que lo único que puedes llegar a hacer es ir trasladando hacia abajo una presión que nos parece que esto tiene que ser resuelto en otro espacio, ¿no? Y por lo tanto, generar la metodología para decir cómo hacemos este impacto presupuestario y hasta dónde, cuál es la disponibilidad a pagar y todo esto, yo creo que es algo que es fundamental. Y bueno, la parte de todo esto ha sido muy positiva. Nosotros ya hemos dado los datos, pero nosotros pues, en Cataluña pues, hemos tratado más de 15.000 pacientes y la efectividad ha sido el 94%. Pues esto yo creo que es una
buena noticia. La tenemos cada día, cada mes 300 nuevos tratamientos incidentes, por lo tanto esto es algo que ya está perfectamente implantado. La única cosa es que esto solo ha costado 250 millones de euros y por lo tanto pues esto pues es la parte que habrá que financiar entre todos. La buena noticia de estos 350 tal es que los más de 7.000 pacientes tratados en 2015 pues costaron 140 millones, los 7.000, es decir, los mismos pacientes tratados en 2016 costaron 60. Por lo tanto, esto es una parte, cuando yo decía hacer bajar el precio, es muy y muy importante porque todos queremos tratarnos y por lo tanto eso es importante. Y por último, yo quiero decir que tenemos que tener un debate profundo sobre el acceso a la innovación por estas cuestiones, ¿no? Por cómo definimos la disponibilidad a pagar, cómo anticipamos determinadas situaciones, cómo desarrollamos herramientas ligadas al coste de oportunidad y cómo generamos modelos de financiación que sean lo más sostenibles, lo más buenos para nuestra sociedad. Y no olvidar que todo esto al final hay que pagarlo y por lo tanto esto tiene que estar planificado en la misma protocolización, cómo pagar todo esto. Y al final yo acabo solo con un deseo y emulando repitiendo el ejemplo del aeropuerto, de la torre de control. Yo me gustaría que dentro de la innovación, y vienen muchísimas cosas, el avión de la hepatitis C sea el último que ha aterrizado de esta manera, que nos ha permitido aprender muchas cosas, pero que la verdad en su momento pues, genera una tensión que probablemente nos va a permitir que las nuevas innovaciones no tengan que llegar con esta tensión como llegó en su momento la hepatitis C. Muchas gracias.